Ciudadanos se pusieron de pie y respondieron al llamado en la vacunatón de 36 horas que se realizó en la ciudad de Trujillo y distritos. Tras este proceso, los locales habilitaron en el interior de su instalación más puntos de vacunación para el grupo etario de 27 años a más y adultos rezagados. De manera que ya no hay margen de error cuando se trabaja por edad. Es más fácil de identificar y así la persona ya se va mimetizada con que en lo que se ha colocado. En el caso de que es Sinofar, es otro letrero que sale que dice que es Sinofar. Entonces, y de igual manera también. Y se ha hecho todo en una sola página para motivos de ahorro, porque hasta ahora que vamos con más de 70.000 vacunados, imagínense cuántas hojas hubiéramos utilizado. Algunos jóvenes responsables madrugaron para poder ir después a laborar. Buen día, ¿desde qué hora está aquí? Estoy acá desde las 6 de la mañana. ¿Y cuántos años tiene? 27. ¿Qué decirle a la población que todavía no se acerca? Que se acerque porque es para el bien de todos, ¿no? Que se vengan a vacunar, que hay que aprovechar esta la vacuna todo, ¿no? Desde las 6. ¿Cuántos años tiene? 30. Fueron 4 locales en la ciudad de Trujillo habilitados para esas 36 horas interrumpidas, como el Colegio San Juan, UPAU, Institución Educativa Juan Pablo II y CEPUM. Sin embargo, en el Colegio Narváez hubo bandas de músicos para incentivar a los jóvenes a vacunarse. Sí, acorde a la población que les toca atender, estamos preparando un show en todos los 3 espacios que tenemos. El único distrito habilitado para estas 36 horas seguidas fue la institución educativa José Olaya en La Esperanza. Las demás fue de 12 horas. La gerente de salud, Kersi Morote, destacó esta respuesta de la ciudadanía y señaló que fueron 70.400 dosis que se destinaron a este rango de edad. Asimismo, para personas con comorbilidades, desde los 12 años a más. Nosotros como Gerencia Regional de Salud y el Comité de Inmunización estamos muy felices de continuar con la vacunación intensiva. En esta oportunidad, este fin de semana, hemos destinado 70.400 dosis para una vacunatón de 36 horas, en la cual estamos vacunando a jóvenes de 27 años a más y a todos los que en su grupo etario no acudieron. Sin duda, un trabajo arduo y en conjunto, pues también se atendió en la madrugada con el apoyo de la policía y el ejército peruano. O sea, nosotros tenemos que ver este día como esta vacunatón como un día de fiesta, un día de celebración, porque el que las personas estén acudiendo al proceso de vacunación quiere decir que estamos luchando contra este virus que nos ha traído mucho problema, mucho pesar. Entonces, el verlos ahí es celebrarlos, agradecer a la gente, porque el que ellos estén acá no solamente suma las coberturas, sino evita que posteriormente se estén presentando casos nuevamente de casos urgentes de emergencia por la UCI. La gerente señaló que se tuvo un compromiso con el ministro Ceballos y se continuará gestionando más dosis.